Hola, buenas tardes. Soy Raquel Garriga para Fallas VLC y tengo el privilegio de poder entrevistar a Estefanía Mestre. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Hola, Raquel, muy bien. Buenas tardes. Voy a aprovechar otra vez para darte la enhorabuena por haber llegado a este proceso ya de candidata de la Corte 2018 y nada, desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Tras tu paso por la segunda fase de este proceso, cuéntame qué recuerdos tienes de convivencia con el jurado, con tus compañeras, cómo lo has vivido todo esto. Pues es una experiencia increíble para vivirla, de verdad. Precisamente por una palabra que tú has dicho, que es la palabra convivencia, creo que esta experiencia sirve para aprender, mejorar y crecer como fallera, pero es que además te sirve para convivir con personas que son falleras, pero que además tienen una calidad humana increíble, con las que convives y vives muchos tipos de pruebas, de estados de ánimo diferentes, de momentos. Entonces, pues es una experiencia muy bonita, no solo a nivel fallero, sino también a nivel humano. ¿Qué evento o qué acto de lo que has vivido ahora en este proceso te ha llegado más? ¿Qué es lo que más qué acto recuerdas más? Pues me han marcado especialmente quizá dos pruebas que pasamos, o actos. Me gusta más llamarlo actos. Uno de ellos es el día de Calvestra, porque todavía no conoces bien a tus compañeras y sin embargo pasas todo un día con ellas. Además es un día en el que no paras, estás continuamente haciendo actividades, entonces llega al final del día y estás ya agotada. Y yo creo que este día nos sirve para conocernos bien, para tener ese primer contacto y empezar esa complicidad que es tan necesaria en un grupo. Entonces este día lo recuerdo con mucho cariño. Y luego también hubo otra prueba, otro acto, que fue en el Salón Forsang. Nos hicieron desfilar y al subir al escenario por grupos nos hicieron cantar el himno. Esto fue impresionante. ¿Sentiste en algún momento que había rivalidad entre vosotras o había bastante chermanor? Pues había mucha chermanor y no es un tópico ni lo digo por quedar bien. La verdad es que hemos hecho un muy buen grupo, hemos disfrutado muchísimo y en ningún momento he sentido que haya conflictos o rivalidad entre nosotras para nada. Al contrario, nos hemos ayudado muchísimo. ¿Y el jurado? ¿Fue muy duro o fue dentro de como lo esperabas? Pues la verdad es que no lo sé, quizá yo tenía las expectativas muy altas, pero fue como lo esperaba. ¿Ha habido algún rumor de que ha sido duro? La verdad es que yo siempre lo he dicho, quizá ha sido intenso, pero es un poco lo esperado, porque ya que vas a vivir esas dos semanas de pruebas, quieres vivirlas al máximo y disfrutar muchísimo y estar con tus compañeras todo el tiempo que puedas. No pasar por esos momentos, por esas dos semanas, sin pena ni gloria. ¿Y el acto de la Fonteta, cómo lo recuerdas? Pues increíble. La verdad es que fue una experiencia increíble. Yo solamente con estar ahí, poder desfilar con el nombre de tu comisión, para mí eso ya era lo máximo. Entonces después escuchar tu nombre fue, vamos, al principio muchísima incredulidad y luego ya un cúmulo de sensaciones buenas, felicidad, orgullo. Increíble. Y ahora, así brevemente, ¿cómo le explicarías a una persona que no conoce nuestra fiesta qué son las fallas? Pues mira, más o menos esto estoy acostumbrada a hacerlo porque soy profesora de español para extranjeros y siempre me preguntan, ¿pero las fallas qué son? Pues yo diría que son una fiesta, la fiesta más importante de Valencia, que reúne todo lo necesario para poder hablar de nuestra ciudad, porque las fallas son fiesta, pero también son historia de nuestra ciudad, son cultura, son arte, también es el espíritu de los valencianos, está reflejado en esta fiesta, pasión, entrega, solidaridad, capacidad de remontar frente a cualquier contratiempo, unión. Además de la fiesta de las fallas, ¿qué otra fiesta de nuestra ciudad te pueda gustar más? ¿Perteneces a alguna? ¿Qué fiesta? Pues de la ciudad de Valencia. Sí. Pues quizá una de las fiestas que más me llaman la atención es la del Corpus. No, la verdad es que no pertenezco a ninguna otra fiesta, pero el Corpus me llama mucho la atención. Cuéntame alguna curiosidad que tenga tu falla que no tenga el resto de fallas. ¿Alguna curiosidad? Pues yo diría que la capacidad de crecer que tenemos. Es verdad, porque mi falla es una falla muy pequeñita, de pocos falleros, y en cuestión de unos años hemos pasado a ser 191 falleros, si no me equivoco. Pero no solo esto, sino que además estamos constantemente haciendo actividades,
En fin, crecemos en todos los sentidos, en el sentido de censo, pero también en otros sentidos. Y ahora, como recordatorio, aunque hace un momentito me lo has dicho, pero bueno, dile a los oyentes a qué te dedicas profesionalmente. Pues he estudiado filología hispánica, tengo un máster en investigación lingüística, pero actualmente me dedico a ser profesora de español para extranjeros. ¿Crees que vas a poder compatibilizar tu profesión con lo que se te avecina ahora, que ya eres componente de la Corte 2018? Sí, yo creo que sí, de momento sí. La verdad es que me respetan mucho y están muy contentos con esta experiencia que voy a vivir y de momento lo puedo compatibilizar, sí. ¿Sueño cumplido o aspiras a más? Pues la verdad es que yo puedo decir sueño cumplido, porque es un regalo vivir esta experiencia. Somos muchísimas falleras mayores y de todas ellas estar dentro de las 13 candidatas a falleras mayores de Valencia ya es un sueño cumplido. Pero por supuesto, una vez estás aquí, ¿por qué no, no? Hay que seguir soñando siempre. Claro que sí. ¿Te has parado a pensar que este día 10 tan esperado sonara tu nombre de voz de Ribó? O sea, ¿has llegado a visualizarlo en casa? ¿Te pones a pensar ahí un poquito? La verdad es que, si te soy sincera, no lo he querido pensar. Soy una persona, me gusta dejarme sorprender. Y creo que la mejor manera de vivir las cosas es así, es dejándote sorprender. Está bien soñar, pero con los pies en la tierra y siempre dejándote de sorprender, improvisando un poquito también. Ahora dinos, ¿quién te inspira más? ¿Carmen Sancho, Estefanía López, Alicia Moreno o Raquel Alario? ¡Guau! Wow. Cuatro grandes, ¿eh? Sí, es difícil. Pues de las que has dicho, quizá me quedaría con... Así que me viene un poco... Me quedaría con dos, con Raquel Alario, porque la he sentido muy cerca por ser fallera mayor de Valencia en el año en el que yo he sido fallera mayor de mi comisión. Y la he podido seguir muy, muy, muy de cerca. Y después quizá también Estefanía López Montesinos. Me pareció una chica con mucho carisma, entonces enseguida me enganchó y seguí mucho su imagen como fallera mayor de Valencia y la verdad es que me gustó mucho. Muy bien, ahora para conocerte así un poquito más te voy a hacer un formulario nada rapidillo de preguntas muy cortas y así te vamos conociendo. Vale. ¿Tu libro de cabecera? Pues esta pregunta es difícil porque me encanta leer y tengo muchos libros. Quizá uno que me gusta mucho es El amor en los tiempos del cólera. ¿Una película? Una película. Pues, por ejemplo, Braveheart. ¿Un color? Un color, el azul. Eso lo tengo más claro. ¿Número de la suerte? El 5. ¿Un lugar para perderte? ¿En Valencia? Donde tú quieras. Pues me encantan las playas valencianas. ¿Un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir. Pues ya he cumplido uno importante. Quizá ahora el mayor sueño es continuar disfrutando y creciendo en todas mis experiencias vitales. Muy bien. ¿Una afición? ¿Tienes algún hobby? Me encanta la música. Quizás es una de mis mayores aficiones. ¿Castillo o Mascleta? Mascleta. ¿Tres moños o uno? Tres moños. ¿Siglo XVIII o XIX? Pues siglo XVIII. ¿Tu indumentarista es? Confío sobre todo en Irene Caña, de La Agulla d'Or, y en 1700 Indumentaria Valenciana. En cuanto a tu personalidad, dinos tres virtudes. Tres. Pues quizá el optimismo, la serenidad y la responsabilidad. ¿Y un defecto? Un defecto, la exigencia. Y ahora dinos qué valoras o qué cualidades debe tener una persona que se acerque a ti. Creo que debe ser una persona tolerante y con capacidad de escuchar. Vale. Ahora te voy a hacer unas frases, ¿vale? Dinos lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Yo te las digo y tú lo que te venga. Vale, muy bien. Los toros, mejor desde la barrera. Tolerancia. Los falleros solo pensamos en fiesta. No. Las carpas cierran las fallas a los vecinos y además molestan. Cierran las fallas a los vecinos. Abrir los ojos. En todos los locales se cuecen habas. Tiene su parte de razón. La Semana Grande debería de tener por lo menos un día más festivo.
Tengo que decirte una frase o una palabra. Lo primero que te venga. Pues sí, ¿por qué no? Un día más festivo para poder disfrutar, sí. No para descansar el 20, ¿no? Sino para disfrutar. No, para disfrutar. Claro que sí. Y habrá como tiempo buena de descansar. La ofrenda debería abrirse a otros pueblos de la comunidad. Un tema complicado porque ya sabemos lo que pasa con las ofrendas, pero se podría considerar. Las fallas para los falleros y falleras. No. Las fallas para los falleros, falleras, valencianos y para todo el mundo. Cheperudeta. Wow. Apoyo incondicional. Emoción. No de octubre. Día grande para todos los valencianos. Celebración y orgullo. Muy bien, pues nada, ahora ya te hemos podido conocer un poquito más. Desearte la mayor de las suertes ese día 10, porque suerte ya has tenido, pero bueno, ese día 10, así a ver si podemos escuchar tu nombre y podéis celebrarlo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.